Santiago de Compostela, ciudad situada en el confín de Europa, en donde, para el hombre de la Edad Media, se acababa la tierra conocida y comenzaba el misterioso e insondable océano Atlántico, fue, y aún es hoy, un importantísimo centro de peregrinación, uno de los santuarios más visitados y venerados de la cristiandad. Considerada ciudad santa, junto a Roma y Jerusalén, a Santiago de Compostela han acudido innumerables peregrinos de todo el orbe cristiano. Desde las fronteras de Asia y los países del Levante y los del Norte, durante siglos afluyeron a Compostela riadas de gentes que iban a postrarse ante la tumba del apóstol Santiago el Mayor, el Hijo del Trueno. Según la crónica de Albelda, en el 951, el obispo de Puy, Gotescalco, acude a los confines de Galicia por motivo de oración y con una gran devoción, acompañado de una gran comitiva, se dirigía apresurado para implorar humildemente la misericordia de Dios y del apóstol Santiago, convirtiéndose así en el primer peregrino histórico. La historia de los itinerarios de Santiago es en gran medida la historia de la Europa y España medieval. Las obras de la infraestructura caminera, como los puentes, calzadas, etc., conducen a Compostela a través de un camino cargado de iglesias, santuarios, hospitales y de hechos extraordinarios, de leyendas y narraciones edificantes, cuyos textos, recogidos en manuscritos y obras literarias, constituyen uno de los legados más ricos del medioevo. Desde los orígenes del hombre, parece ser, sin duda, que han existido peregrinos que, atraídos por un lugar sagrado, han acudido a visitarlo por devoción en busca de la salud espiritual o de la física, con el afán de acercarse a lo divino y participar de su presencia y virtudes purificadoras y vivificantes. Desde los celtas, así como en las antiguas religiones del Asia Menor y Egipto, las de la India y China, las de Grecia, Roma y el Islam, las peregrinaciones han desempeñado un papel esencial en la vida colectiva de los pueblos y civilizaciones. Eleusis, Delfos, Efeso, La Meca, son nombres evocadores que han atraído durante siglos a miles de fieles. La historia de las peregrinaciones cristianas comienza cuando, tras la muerte de Cristo, los cristianos, siguiendo sus pasos, iban a visitar los lugares en donde se había desarrollado la vida, pasión y muerte del Redentor. La peregrinación a Roma comenzó con el culto de los mártires de las catacumbas y, en especial, con la visita de las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Fue, después de la de Jerusalén, la que mayor afluencia tuvo, hasta que en el siglo IX se descubrió la tumba de Santiago. Después de la desaparición física del Maestro Jesús, sus discípulos se distribuyeron el mundo para predicar la palabra del nuevo Evangelio. Y a Jacobo y Jacobus le corresponde la península hispánica. El apóstol cumple una misión gloriosa en España. Jesús le llamaba el Hijo del Trueno. La historia del apóstol no podría ser más gloriosa. Jacobus vuelve a Jerusalén y allí es decapitado por los judíos bajo las órdenes de Herodes I. Una vez decapitado, el cuerpo del apóstol fue abandonado sin enterrar para que fuese comido por los perros y otros animales. Sus siete discípulos lo recogen por la noche y desde Jerusalén lo trasladan hasta la orilla del mar, donde provisionalmente les espera una barca que sin velas ni timón, es guiada por un ángel del Señor
durante 7 días hasta Iria Flavia, en la actual Galicia, después de haber atravesado el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar, el mismo lugar donde el apóstol había desembarcado para evangelizar la península ibérica. Al desembarcar, ocurrió que el cuerpo se levantó por los aires hasta verse radiante, para depositarse en una piedra, la cual, como si fuera de cera, se ablanda formando un sarcófago adaptado al cuerpo, el que luego adopta la forma de una concha. Desde tiempos remotos, la concha estuvo consagrada a Venus, pues cuenta la mitología que la diosa nace de una concha que flotaba sobre la espuma del mar. Desde entonces, las conchas pectiniformes, Pecten Jacoboaeus de los naturistas, ha sido siempre insignia de los peregrinos de Santiago. Los discípulos de Jacobus, Teodoro y Atanasio pidieron a los propietarios del monte Ilicino, donde hoy se encuentra la catedral, se les diera autorización para enterrar el cuerpo de su maestro. Cuenta la tradición que para transformar la pesada carga, los discípulos tomaron a 2 toros bravos que se amansaron al instante del traslado. Por el camino hacia el monte se les abalanzó un dragón que vomitaba fuego y del que se libraron haciéndole la señal de la cruz. Estos discípulos pidieron, a la hora de su muerte, ser enterrados al lado del apóstol. Después de un silencio de casi 8 siglos, se produce el hallazgo milagroso de la tumba del apóstol. En el año 835, Teodomiro, obispo de Iria Flavia, la actual Padrón, fue informado por el eremita Pelayo de que, en una colina cubierta de bosque, a alguna distancia del monte Pedroso, se advertía por la noche una luz suave, ligeramente azulada, y cuando el cielo no tenía nubes, se veía una estrella de un brillo maravilloso por encima de ese mismo lugar. Teodomiro se dirigió a la colina con todo su clero. Se realizaron excavaciones en el Campus Stellae, campo de la estrella, y se halló en un sarcófago de mármol un cuerpo perfectamente conservado que indicios ciertos revelaron como del apóstol Santiago. Después del hallazgo, el rey de Asturias, Alfonso II, el Casto, hace construir sobre la tumba una iglesia flanqueada por un monasterio. Se difundió muy pronto la noticia en Europa y ante la afluencia de peregrinos, la iglesia resultó insuficiente. Alfonso III, en el año 899, comienza la reedificación del templo, del que hoy se conocen los cimientos encontrados gracias a recientes excavaciones. Compostela crece entonces y tras los ataques normandos será víctima de una razia de Almanzor, el cual destruye gran parte de la ciudad. Bajo el obispo San Pedro de Mesonso, la ciudad se restauró rápidamente. Mas fue con el obispo Diego Peláez en el siglo XI cuando se comenzó la catedral románica actual y se logró el traslado definitivo de la sede obispal de Iria Flavia a Santiago de Compostela. Con Diego Gelmírez, la catedral y la ciudad alcanzan su apogeo. A Santiago de Compostela acudían peregrinos de todo el orbe cristiano. Algunos llegaban por mar, procedentes de los países bálticos o Inglaterra. Otros venían por tierra atravesando Francia y los Pirineos. También venían mitad por mar y mitad por tierra los que, tras haber hecho la peregrinación a Jerusalén y Roma, completaban su periplo con la visita a Compostela. En todas las rutas europeas de la Edad Media, las leyendas jacobeas se mantuvieron vivas durante siglos. Los caminos fueron no solo un medio de comunicación entre santuario y santuario hasta llegar a Compostela,
sino también un medio de difusión literario y artístico de primer orden. Santuarios, monasterios y hospitales fueron creados o tomaron un gran desarrollo en función del Camino de Santiago. Los distintos itinerarios seguidos por los peregrinos en Francia y España son conocidos. Descritos por primera vez en la Guía del Peregrino, que forma el libro quinto del Liber Sancti Jacobi o Codex Calixtinus, escrito por Aymeric Picot a principios del siglo XII, son los mismos utilizados hoy en día. Cuatro fueron las grandes rutas que en Francia tomaban los peregrinos que iban a Compostela. La primera de estas grandes vías es la vía tolosana o vía egidiana o de la Provenza. Este camino fue el que los españoles utilizaron para ir a Italia en peregrinación o en embajada. Partiendo desde Saint-Gilles-du-Gard, los peregrinos se dirigían a Montpellier para desde allí ir a Toulouse, atravesando una zona montañosa en medio de la cual se encontraba el monasterio de Saint-Guilhem-le-Desert. Tras atravesar Castres, se llegaba a Toulouse, una de las ciudades más populosas de Francia. Allí el peregrino podía visitar la célebre iglesia de Saint-Sernin. De Toulouse a Oloron, pasando por Auge, los peregrinos llegaban a España por el puerto de Somport. Una vez en España, se les abría a los peregrinos la puerta de entrada al camino directo. Conviene recordar que por Jaca pasa una gran línea de corrientes telúricas que se unen en Po y Zaragoza. El mismo nombre de la ciudad es un enigma. Tal vez no sea demasiado suponer que el latino Jaca esté relacionado con el radical vasco Jac, el cual está ligado a la idea de saber. No deja de ser curioso la existencia de dos puntos Jac en los extremos de un camino transitado durante siglos por los Jacs o compañeros constructores. Estos han dejado un vivo testimonio de su oculta presencia a través del crismón que ostentan como firma y sello en muchas catedrales. El crismón aparece a lo largo del Camino de Santiago con tal profusión y nitidez que puede pensarse que lo simboliza tanto como la concha. El crismón de Jaca aparece rodeado de dos leones simétricos. El del lado alfa tiene bajo sus patas a un hombre arrodillado que a su vez agarra a una serpiente. Sobre él puede leerse: el león se apiada del que se prosterna a sus pies y Cristo del que le invoca. En el lado omega aparece bajo el león un oso y un basilisco. Se lee: el poderoso león aplasta al imperio de la muerte. Existen dos inscripciones más. Sobre el anillo del crismón dice: lector, en esta escritura reconocerás lo que sigue. Designa al Padre, al Hijo y la doble letra al Espíritu Santo. Los tres son en verdad un único y mismo Señor. En el bajo del tímpano leemos: si quieres vivir, tú que estás obligado a la ley de la muerte, ven aquí suplicando, renunciando a los alimentos envenenados. Purifica tu corazón de sus vicios para no morir de una segunda muerte. Ahora bien, entre los tallos vegetales que representan los ejes del crismón se intercalan 8 margaritas de 10 pétalos cada una, menos la de la P, que tiene 11. Si sumamos cabalísticamente 70, 7 por 10, más 11, obtenemos la cifra 81, que a su vez da 9. Sin duda, el maestro constructor de este crismón ha querido señalar
que toda su ciencia está fundamentada en el 9, que se corresponde en los arcanos del tarot con el eremita o peregrino, y que también representa a la novena esfera en el hombre, cuya base es el sefirote cabalístico Yesod. Los leones son el símbolo del fuego. Es por esta razón que el fuego se apiada, al igual que Cristo, de todo el que le lo invoque y se prosterne, y pueda así dominar a la serpiente descendente y sus pasiones. Por otro lado, el oso instintivo y el basilisco, representando las múltiples facetas de los defectos humanos, son pisados por el fuego, león, y advierte que puede aplastar el imperio de la muerte en que están todos los seres humanos. Además, se nos manifiesta un sentido claro de su origen esotérico, pues sabemos que la P es también una Rho griega, y si leemos en el sentido de las agujas del reloj, descubrimos que R de Rho más O de Omega más S de Sigma y A de Alfa forman la palabra rosa, que unida a la cruz en X que la atraviesa, se nos descubre la Rosa Cruz de los antiguos adeptos, escondidos, secretos, con sus órdenes monásticas, construyendo catedrales y firmándolas con el sello inconfundible del crismón que encontraremos a lo largo de todo el camino esotérico. Después de haber atravesado Jaca, la puerta del camino, el peregrino se dirigía a Santa Cruz de las Heros, donde se alzan el monasterio de Santa María de la Cruz de las Heros y la pequeña iglesia de San Capracio. Más adelante, el viajero llegaba a San Juan de la Peña, ciudad que alcanzó su máximo esplendor en los siglos XI y XII, cobijando a miles de peregrinos que visitaban maravillados su monasterio y su singular iglesia románica, que guarda en su interior un espléndido claustro donde resaltan motivos alquímicos. Atravesando gran parte del Valle Navarro y cerca de la sierra, aparece imponente el monasterio de Leyre, centro y corazón de mi reino, como lo llamara Sancho el Mayor. Los antecesores de la comunidad monástica de San Salvador de Leyre fueron anacoretas que vivieron en las grutas cercanas, y se sabe de la existencia de monjes en el 848. Leyre ha cumplido con una función iniciadora al haberse situado en un lugar propicio para la transmisión de todo un saber esotérico. En el siglo X experimenta el monasterio un gran esplendor y se adquiere la costumbre de que los obispos de Pamplona sean elegidos entre los monjes benedictinos de Leyre. Sabemos que todas las leyendas cristianas proceden de los monasterios y muy especialmente de los benedictinos, los cuales son los herederos directos de los pontífices romanos. Ahora bien, los benedictinos otorgaban incluso el grado de Pontifex Maximus, el más grande de los constructores de puentes al Papa. Además, los monjes de San Columbano eran también constructores que habían conservado la tradición druídica que ni normandos ni bárbaros habían destruido de la Irlanda libre. A lo largo del Camino de Santiago han existido ciertamente construcciones de la Orden de San Columbano y cuyas decoraciones muy antiguas son de inspiración irlandesa, como las del Monasterio de Leyre, cuyo nombre, por otra parte, es un claro recuerdo del Eire irlandés, de druidas y de antiguos alquimistas. Un corto recorrido separa el Monasterio de Leyre de la iglesia de Santa María la Real en Sangüesa. Los peregrinos que cruzaban los Pirineos por Somport encontraban en la villa un barrio destinado a ellos con 13 hospicios. Inigualable en su género, las estatuas columnas del portal y la torre destacan la influencia de los maestros de Chartres,
que se dirigían a Santiago. Las de la izquierda figuran a las tres Marías y las de la derecha a San Pedro, San Pablo y, como caso único, a Judas ahorcado. Sin duda, el maestro constructor ha legado a la piedra el don de salvaguardar el secreto y eje de la gran obra alquimista en la identificación de los apóstoles, pues es a través de Judas, con la muerte de los agregados psicológicos y el trabajo con Pedro en la novena esfera, que puede llegarse a poseer la sabiduría de Pablo. Nos encontramos, pues, ante un gran maestro que nos ha dejado su nombre, pues María, la madre de Jesús, señala con el dedo el libro que sostiene entre sus manos, en el que reza la inscripción: María Mater Christos, Leodegarius me fecit. En efecto, es Leodegarius quien dio vida a la piedra, y así se descubre la relación directa del maestro con la obra de Chartres. En la parte inferior del tímpano, un magnífico apostolario precedido por Nuestra Señora. A su derecha, Santiago ocupa el lugar de honor. En la parte superior, el juicio apocalíptico, y a su alrededor, perfectamente ordenados, justos y pecadores, esperan recompensas y castigos. El peregrino, inspirado por la iconografía gótica de Sangüesa, remontaba su alma a través del espacio y del tiempo, uniéndola en un solo instante supremo a Santiago de Compostela, a la cual se acercaba día a día. Más adelante en su peregrinación, los viajeros llegaban a Puente la Reina, una ciudad más, erigida por y para la peregrinación. A partir de aquí el camino será solo uno, pero es necesario retomar a tal efecto el comienzo de otra ruta de peregrinaje. La segunda ruta era la Vía Pendensis. Esta ruta la emprendían aquellos que venían de la Alta Alemania, Suiza y la Borgoña. Su punto de partida era el santuario muy venerado de Notre-Dame de Puy. La Virgen Negra de la Catedral y la Iglesia de Saint-Michel d'Agil eran dos focos de atracción en medio de un paisaje volcánico. De Le Puy, los peregrinos tomaban el camino montañoso de Aubrac, donde se encuentra el famoso hospicio dedicado a la Virgen de los Pobres y que fue fundado en el siglo XII con la finalidad de asistir en él a los que pasaban andando para visitar los lugares sagrados. La guía del peregrino de Santiago, de Aymeric Picot, dice al respecto: son lugares santos, casas de Dios, confortación de peregrinos, reposo de los indigentes, consuelo de los enfermos, salvación de los muertos y socorro de los vivos. Quienquiera que haya edificado estos lugares posee sin duda el reino de Dios. Para alojarse a lo largo del camino de Santiago, los peregrinos tenían tres posibilidades: la que se confiaba a la caridad de los particulares, la retribuida en una posada o la gratuita de un hospital. Destinadas a pobres y enfermos, esta última institución, ligada a los monasterios o fundaciones de individuos piadosos, desempeñó un papel importantísimo. Con su enfermería y su cementerio, los hospitales eran lugares en los que encontraban alivio y descanso los que, agotados por el rigor del viaje, enfermaban y a veces morían en el trayecto. Con sus reglamentos, para que no se cometiese abuso de quedarse los peregrinos mucho tiempo como huéspedes, se les marcaba con una raya los días en el bordón, no pudiendo ser estos más de 5 para los enfermos leves, ni más de 2 para los sanos. Un poema del siglo XII hace una descripción del hospital de Roncesvalles y dice:
Su puerta está abierta a todos, enfermos y sanos, no solo a los católicos, sino también a los judíos, a los heréticos, a los ociosos. En esta casa se les lava los pies a los pobres, se les afeita la barba, se les lava la cabeza y se les corta los pelos. Se les pone suela a los zapatos. Un hombre está de pie a su puerta, ofreciendo pan a los que pasan. Mujeres perfectamente honestas y a las que no se les puede reprochar, ni suciedad ni fealdad, están encargadas de velar por los enfermos, a los que cuidan con una piedad siempre igual. Hay dos casas apropiadas para recibir a los enfermos, la una para los hombres y la otra para las mujeres. Hay una sala llena de frutas, almendras, granadas y toda serie de productos de las diversas partes del mundo. Los enfermos reposan en lechos muelles y bien preparados. Nadie se va de allí que no haya estado cuidado gratuitamente y antes de recobrar la salud. Los compañeros de los enfermos, deseosos de quedar hasta su curación, son tratados con consideración por orden del padre de la cofradía, que les hace dar cuidadosamente todo lo que les es necesario. Cuando a alguien le llega la hora de su muerte, es enterrado como lo prescriben las leyes y las escrituras. El camino está, pues, jalonado de lo que necesitaba el peregrino. Los hospitales procuraban resultar lo más atrayente posibles. Estaban situados en puntos de pasaje obligatorio. Abandonando el bello paraje de Conques, donde el peregrino encontraba abundante caza y pesca de montaña, se llegaba a Figeac y Cahors, en donde, al igual que en Le Puy, la arquitectura de naves cubiertas de cúpulas podían recordar a un hipotético oriente a los peregrinos. De Moissac a Ostabat, los peregrinos pasaban por Lectoure, en donde se juntaban a los otros peregrinos que venían del noroeste. Pero era en Ostabat, con toda seguridad, punto de confluencia de tres vías, donde el caminante se sentía plenamente peregrino y donde, rodeado de un clima totalmente jacobeo, volvía a ilusionarse con la lejana Galicia. De allí pasaban a Roncesvalles, donde, transmitida de generación en generación, perdura el recuerdo de Carlomagno y Roldán. Carlomagno acude en socorro del rey moro de Zaragoza al pedirle este ayuda, pero los zaragozanos cierran las puertas al emperador, que en su retirada destruye las murallas de Pamplona. En venganza, los vascos le esperan en Roncesvalles. Dejan pasar la vanguardia de las tropas francesas y atacan la retaguardia en la que marchan Roldán y los 12 pares de Francia, custodiando el botín. La emboscada ocurría el 15 de agosto del 778. Roldán intenta romper entonces su espada durindana contra una roca. Toca después inútilmente el olifante, pues el emperador no llega a tiempo para salvarlo. La relación entre el camino de Santiago y Carlomagno se estrecharía aún más con otra leyenda, según la cual el emperador de la barba florida vio en sueños un camino señalado por la Vía Láctea, encaminándose así hacia Compostela, hacia el sepulcro del apóstol. Pasado Roncesvalles, continuaban con el camino que les llevaría a las puertas de Pamplona. Nos es fácil adivinar, a pesar de que han pasado tantos siglos, la mirada maravillada de aquellos viajeros que contemplaban la catedral románica del siglo XI, que debió ser magnífica, y la emplazada en el siglo XIV con obras de los maestros Esteban y el maestro del claustro, que exaltan el espíritu del gótico, manifestándose en diminutas figuras cuidadosamente talladas, como los capiteles con motivos alquímicos, del dragón con el libro,
cuya imagen se extiende en todas las catedrales de la Edad Media, o el bello motivo del oso y el león. De Pamplona pasaban a Puente la Reina. El tercer itinerario señalado por Aymeric Picot era la vía limosina o vía lemovicensis. Los peregrinos procedentes del noroeste de Francia se encaminaban a Vézelay, punto de partida de una de las rutas más frecuentadas de la peregrinación a Compostela. Hubo un monasterio benedictino fundado en el 860 por Girard de Roussillon. Dos siglos después, el lugar tenía fama de poseer reliquias de Santa María Magdalena y se convierte en meta de peregrinaciones. Más tarde, en la Pascua de 1146, se celebró en Vézelay una gran asamblea feudal en la que San Bernardo de Claraval predicó la segunda cruzada a Tierra Santa en presencia de Luis VII de Francia y de su mujer, Leonor de Aquitania. En 1190 se dieron cita en Vézelay Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León para marchar a la tercera cruzada. La puerta central de Santa María Magdalena de Vézelay contiene relieves en el tímpano que representan la ascensión y el mensaje de Cristo a los apóstoles, enmarcados por episodios del Evangelio y por signos del zodíaco, los meses y las estaciones. Muy importantes eran las etapas pasando por la Charité-sur-Loire, Bourges y Saint-Léonard. Al llegar al Limoges, los peregrinos encontraban la abadía de San Marcial, cuya iglesia, destruida en el siglo XIX, pertenecía al llamado tipo de iglesia de peregrinación. En la etapa siguiente, en Périgueux, visitaban el cuerpo de Saint-Front, obispo consagrado por San Pedro, para predicar en Limoges. Finalmente, el peregrino llegaba a Ostabat para pasar a los Pirineos. El cuarto itinerario, cuya importancia era similar a la del primero, era la vía Turonensis, eje transversal desde el norte de Francia. En realidad, era el camino de París, al que afluían los de Reims, Aquisgrán y Amiens, y recogía a los peregrinos de las más diversas nacionalidades. En París, los peregrinos entraban por la Rue Saint-Denis, organizándose los grupos frente a la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie. Esta iglesia es particularmente interesante, pues fue mandada a construir por Nicolas Flamel, el gran adepto. De ella no queda sino hoy una torre, mientras que sus bajorrelieves se han perdido. Pero cabe destacar que en ellos se representaban las efigies de Flamel como peregrino, y con el mismo atavío se hizo esculpir en el arco del cementerio de los Inocentes de París. Flamel, el alquimista, disimulaba la personalidad burguesa de Flamel, el escritor, tras la de Santiago el Mayor, jeroglífico del Mercurio secreto, llamado también viajero o peregrino. El propio Nicolás Flamel describe cómo emprendió el viaje a Galicia para visitar al señor Iago y pedirle ayuda, luz y protección. Todos los alquimistas se hallan en sus comienzos en igual situación. Tienen que realizar, con el bordón por guía y la concha por insignia, este largo y peligroso recorrido, una de cuyas mitades es por vía terrestre y la otra por vía marítima. Pero a fin de no errar, es necesario comprender que una es la peregrinación alquímica que realiza el Mercurio y otra la del devoto a lo largo de un camino sembrado de escollos. El traje de peregrino a Santiago se va a constituir en el distintivo, lo mismo que las insignias en su calidad de romero a la tumba del apóstol.
Su indumentaria, en un principio, era la común de un viajero de la época. Como se iba a pie, su manto o túnica debía ser corta y con esclavina para protegerse del frío y del aguacero, y su sombrero de fieltro de ala ancha, generalmente redondo, para defenderse del sol y la lluvia. Todos los peregrinos llevaban el báculo, baculus o bordón, propio del caminante, que se sirve de él para la marcha. Es como un tercer pie que expresa la fe en la Trinidad. Al bordón frecuentemente iba suspendida la calabaza, que servía de cantimplora para llevar el agua necesaria para el camino. Muy importante era el morral, pequeño saco que servía a la vez de monedero y de despensa al caminante. Distintivo esencial del peregrino fue la concha o venera, cosida al manto, al sombrero y a la escarcela, se convirtió en la insignia de todo peregrino. En lo exotérico, es el símbolo del amor a Dios y al prójimo. Este viejo emblema está relacionado con el nacimiento de Afrodita. En efecto, todo el ropaje clásico del peregrino no alude sino en su forma esotérica al trabajo que el alquimista debe realizar en el laboratorio con la materia prima. Ella debe peregrinar a lo largo del simbólico bordón que representa a la columna vertebral. De allí pende el agua de los sabios, ese agua bendita tan difícil de encontrar, pues la calabaza, herméticamente cerrada, es el vaso que contiene el mercurio, llamado peregrino. Pues en verdad, debe peregrinar a lo largo de un difícil y peligroso camino medular, donde a través del esfuerzo heroico habrá de llegar algún día a la meta compostelana. Este es el viaje simbólico que Nicolás Flamel habría emprendido para ver al santo señor Iago. Llegados a este punto, no podemos menos que reconocer en Santiago a la verdad oculta tras San Jacobo, San Iacobus o San Iago, es decir, el santo I-A-O. Esto equivale a decir que hubo dos tipos de peregrinación. Una, la de los fieles religiosos que recorrían el camino, ya por un voto u obligación moral, donde cabía la posibilidad de delegar el peregrinaje a otra persona o incluso alquilar a alguien para hacerla. También se realizaba la peregrinación por causa pura y simple, caminando o a caballo. Pero estaban también los que realizaban la marcha encadenados y desnudos. Eran estos los que, habiendo cometido un homicidio, estaban condenados a tal penitencia. La dureza del castigo era grande. Encadenados hasta que el uso o un milagro los librase de su atadura, marchaban lentamente y con frío. Así nos lo certifica una representación iconográfica en uno de los relieves de las puertas de madera labradas hacia 1530 para el Hospital del Rey de Burgos. Importante es señalar que no solo los que caminaban desnudos lo hacían descalzos, sino que también había muchos otros que por devoción y penitencia marchaban sin nada que les protegiese los pies de las asperezas del camino. Pero existía también la peregrinación iniciática a través de los templos secretos que fueron construidos a lo largo del camino. ¿Es este un camino de iniciación que tiene su origen, cuando menos, en el Neolítico y cuyo recorrido parece no haberse interrumpido jamás? Este camino fue proyectado y preparado en primer lugar por sus cualidades telúricas. Desde tiempos remotísimos con los celtas, las peregrinaciones iniciáticas se realizaban siguiendo el trayecto del sol hacia el oeste, significando así el camino de la muerte. A partir del momento
en que la bienaventurada invención del hallazgo de la tumba del apóstol permitió cristianizar el camino, lo que marca la ruta es una línea de monasterios y ermitas, siempre edificadas en grutas sagradas de acuerdo a la tradición. San Juan de la Peña, Leire, Estella, Iranzu, Irache y tantos otros son un claro ejemplo de ello. Pero, ¿quiénes programaron las rutas? ¿Quiénes fueron aquellos sabios que a partir de este milenio tallaron piedra a piedra un conocimiento imposible de explicar fuera del arquetipo? Existe una leyenda que alegoriza el espíritu de esos constructores. Un burgués de la Edad Media paseaba por una cantera. En ella trabajaban un grupo de tres tallistas. El burgués, con curiosidad, se dirigió a ellos y consultándoles sobre su trabajo les interrogó así. ¿Qué haces? Preguntó al primero. Me gano la vida, respondió el obrero. ¿Y tú? Preguntó al segundo. Yo tallo un bloque de piedra, respondió el hombre. ¿Y tú? Preguntó al tercero. Construyo una catedral, respondió el compañero constructor. De las fraternidades de constructores apenas se sabe nada actualmente. Su papel fue primordial, pero solo nos han dejado un mudo testimonio por considerar que lo importante es la obra, no la persona. En la medida en que se puede tener alguna certeza acerca de ellos, pues tan solo nos quedan las tradiciones, parece que fueron los compañeros o camaradas de fraternidades secretas. Se sabe que existían escuelas de constructores, ya que todos los maestros trabajaban y vivían generalmente con sus discípulos. La construcción de catedrales era parte del colosal y bien ideado plan que permitía la existencia de escuelas filosóficas y psicológicas enteramente desligadas de la superchería y el fanatismo religioso que, por otra parte, reinó en la Edad Media. Para poner en pie el románico y el gótico, tanto Cluny como el Cister forman equipos de constructores y es, gracias a ellos, que el saber se expande a lo largo del camino. Existieron distintas fraternidades de constructores, tanto románicas como góticas. Se conoce, cuando menos, el nombre de tres de ellas: los hijos del padre Soubise, los hijos del maestro Jacques y los hijos de Salomón. Fueron estos últimos quienes adoptaron a lo largo del camino el crismón como marca de fábrica. Este arte se extiende en la Europa de la Edad Media entre los siglos 12 al 15 y se le conoce como el estilo nuevo o gótico. Existen distintas opiniones sobre el significado del término gótico. Los lexicólogos no se han puesto de acuerdo sobre el origen del término por la razón de que la explicación debe buscarse en el origen cabalístico de la palabra. El arte gótico no es más que una deformación ortográfica de la palabra argótico. La catedral es una obra del art got o el argot. Los argotiers, o sea, los que utilizan este lenguaje, son los descendientes herméticos de los argonautas, los cuales mandaban la nave Argos y hablaban la lengua argótica mientras bogaban en busca del famoso vellocino de oro. El arte gótico es, en efecto, el art got, el arte de la luz o del espíritu. Todos los iniciados se expresaban en argot y también ellos, los nautas, constructores de catedrales, conocían sin duda el camino que conduce al jardín de las Hespérides. Es innegable que todos los edificios góticos, sin excepción, reflejan una serenidad, una expansividad y nobleza sin igual. Obras maestras de una escuela realista
profundamente humana y segura de su maestría, consciente de sus medios, ha ignorado en cambio lo que es el dolor, la miseria, la opresión y la esclavitud. Esas imágenes libres, viriles y sanas, prueba hasta la evidencia que los artistas de la Edad Media no conocieron en absoluto el espectáculo deprimente de las miserias mundanas. Es bajo tales condiciones humanas que el arte hermético prospera en la piedra y transmite a través de esa humanidad lapidaria y silenciosa los enigmas de un arte al que no todos los peregrinos, a pesar de la fe que profesaban, tenían acceso. La Edad Media construyó los más ricos edificios del arte flamígero. Es el punto culminante, el apogeo de la forma y de la audacia, la fase maravillosa en que el espíritu, llama divina, imprime su sello a las últimas creaciones del pensamiento humano. La universidad forma brillantes alumnos, célebres doctores e ilustres sabios expanden y propagan las bondades de la ciencia y la filosofía. Los espagiristas amasan en el silencio del laboratorio los materiales que más tarde servirán de base a nuestra química. Grandes adeptos dan a la verdad hermética un nuevo esplendor que arde en todas las ramas de la actividad humana. De todas las ciencias cultivadas en la Edad Media, ninguna conoció más favor ni más honor que la alquimia. Nacida en Oriente, patria del misterio y de lo maravilloso, la ciencia alquímica se ha expandido por todo Occidente a través de tres grandes vías de penetración: bizantina, mediterránea e hispánica. Fue sobre todo el resultado de las conquistas árabes. Los árabes, discípulos de los griegos y de los persas, transmitieron a Europa la ciencia de Egipto y de Babilonia a través del continente europeo, vía bizantina, en el siglo VIII de nuestra era. Por otra parte, la influencia árabe se ejercitó en los países europeos a la vuelta de las peregrinaciones de Palestina, vía mediterránea, y son los cruzados del siglo XII quienes la importan. Finalmente, en la aurora del siglo XIII, nuevos elementos de civilización, de ciencia y de arte, surgidos hacia el siglo VIII del África septentrional, se extienden por España, vía hispánica. A partir de allí, todos los países ofrecen a la ciencia misteriosa una multitud de fervientes discípulos. Nobleza y alta burguesía se entregan a la ciencia alquímica. Sabios, monjes, príncipes y prelados la adoptan como profesión y las gentes de oficio y pequeños artesanos, orfebres, gentilhombres, vidrieros, esmaltadores y boticarios tampoco dejan de experimentar el irresistible deseo de manejar la retorta. La fiebre se apodera de los intelectuales y con las fraternidades, las logias y los centros iniciáticos, los sopladores crecen y se multiplican. La imaginación se lanza al galope. Abades, obispos, médicos, solitarios, todos convirtieron la alquimia en su ocupación. A comienzos del siglo XII destaca el célebre nombre de Artefio, y junto a él, los maestros que le suceden consolidan la realidad hermética de la época. Así, en el siglo XIII, vive el ilustre monje inglés Roger Bacon, cuya reputación se hace universal. En Francia destacan las figuras de Alain de Lisle, Cristóbal el Parisiense y Arnaldo de Villanova, mientras que en Italia brilla Tomás de Aquino. El siglo XIV ve aparecer toda una pléyade de artistas herméticos: Raimundo Lulio, franciscano español; el Papa francés,
Juan XXII, el obispo Guillermo de París, patrocinador de los bajorrelieves herméticos del atrio de Notre Dame, Basilio Valentín, monje benedictino de la abadía de San Pedro, resalta como una de las lumbreras del arte en el siglo XV. También su compatriota, el abad Tritemio, Isaac el holandés, los ingleses Thomas Norton, George Ripley, Lansbrick, Jorge Aurac de Estrasburgo. El gran Paracelso descolla por su sabiduría en el siglo XVI junto al caritativo Alexander Seton, llamado el cosmopolita, hasta que en el siglo XVII el arte hermético ve su ocaso, no sin antes dar al mundo un nombre de gloria y misterio: Irineo Filaleteo, inglés de nacimiento y habitante del universo, como él mismo se declara. Pero nadie se ve tan profundamente unido al destino del Camino de Santiago como Nicolas Flamel, el más famoso de los alquimistas franceses del siglo XIV. Después de haber atravesado ciudades importantes como Tours y Poitiers, que era la bella región de Aymeric Picot, Saintes y Bordeaux, los peregrinos atravesaban las Landas, país plano y arenoso, de tupida vegetación baja, sin agua y sin abundancia de víveres. Resultaba penosa y aburrida. Allí había los que tomaban el camino de la costa vasca, prefiriéndolo al paso de la montaña. Pasaban estos por Bayona y de allí a Vitoria, para luego juntarse con el camino francés en Burgos, o los que seguían por la costa cantábrica desde San Sebastián a Oviedo y desde allí a Santiago. Aymeric Picot no recomendaba esta última ruta por considerarla peligrosa a causa de la barbarie de los vascos y de los cántabros. Al llegar a Ostabat, los peregrinos se juntaban con los que venían de las rutas de Vézelay y Le Puy desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en donde divisaban la mole inmensa de los Pirineos. Entonces comenzaba la subida que le llevaría a Roncesvalles y luego el suave descenso hacia Pamplona y Puente la Reina. Esta ciudad era el auténtico punto de partida para el llamado Camino Francés. Desde aquí, como dice la guía del peregrino, un solo camino conduce a Santiago. Pues en Puente la Reina se funden las dos carreteras que han cruzado los Pirineos por dos puntos diferentes: el antiguo proveniente de Jaca y el organizado por Cluny desde Roncesvalles. La maravilla de Puente la Reina es precisamente el puente que le ha dado el nombre. Magnífica construcción del siglo XI, se conserva hoy perfectamente, pareciendo emerger y flotar sobre sus aguas tranquilas. En este puente, por el que atravesaron tantos miles de peregrinos que durante siglos sintiera correr bajo sus arcos las aguas del río Arga, la presencia de los templarios en el ambiente jacobeo es elocuente. Si Cluny fue la propagadora de la civilización románica, la orden de los caballeros templarios lo fue de la gótica. El temple estableció para Europa ideas universales en un momento en que la civilización románica se volvía sobre sí misma después de haberlo dado todo. El temple sería concebido por una mente excepcional, San Bernardo de Clairvaux. Los templarios contribuyeron económica y materialmente en la construcción de catedrales góticas entre los siglos XII y XIII y mantuvieron estrechas relaciones con las logias de constructores y transmitieron a los maestros canteros una serie de módulos simbólicos que se reflejarían en los grandes templos de Occidente. Con ellos se hacía llegar al pueblo la intuición del conocimiento que hasta entonces se había mantenido encerrado entre los muros de las abadías y de los monasterios. Los templarios,
distribuidos estratégicamente tanto en el sentido militar como iniciático, no podían estar ausentes del camino por ninguno de estos dos motivos. Ya en 1142 aparecen establecidos en Puente la Reina y llegan más tarde a Frómista, Villacirga y Ponferrada, en cuyo castillo aplicaron sus conocimientos cosmogónicos, como lo harían en todos sus altos lugares de iniciación a lo largo del camino. Tras pasar algunos pueblos al borde del río Salado, el peregrino llegaba a Estella, la antigua Lizarra, ciudad repoblada a finales del siglo XI, con el fin de hacer de ella una etapa importante. Estella es, pues, una ciudad en el camino de las estrellas. Con su torre grandiosa, de aspecto austero y cargada del simbolismo mágico, se alza la iglesia de San Pedro de la Rúa, en la ladera del Monte Sagrado. Volvemos a encontrarnos en ella la marca de los constructores, el crismón. Estella es uno de los lugares más evocadores del camino a Santiago, con sus iglesias de San Miguel y de San Martín, el Templo del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra, uno de los escasos monumentos civiles románicos. Una de las glorias del arte hermético es sin duda Irache, monasterio benedictino que conserva la memoria del paso de los siglos y de un saber siempre presente. A lo largo de su claustro, esculturas de bafometos templarios, uróboros, la serpiente que se devora a sí misma, de hazañas de Hércules, sirenas, fábulas y mitos cósmicos, demuestran hasta la saciedad que el pensamiento medieval se revela como de esencia científica, donde el arte de la piedra es el humilde servidor de la ciencia tradicional. Descendían los peregrinos por el Valle del Ebro, donde se encuentra en una fértil vega la ciudad de Logroño. Próximo a ella está la ciudad de Clavijo, lugar de la famosa batalla en la que, según la leyenda, Santiago, montado en un brioso caballo, derrotó a los musulmanes que exigían al rey Ramiro I el ominoso tributo de 100 doncellas. Aquí, confundiéndose la leyenda y el esoterismo, entendemos cómo en la maravillosa épica proclamada por los maestros medievales de las órdenes monásticas se ve a un Santiago Matamoros, cuya fuerza de penetración en el campo de batalla es elocuente. Si nos basáramos en el exoterismo con fe ciega, la confusión se apoderaría de nosotros, pues no seríamos capaces de aceptar a un ministro de Cristo sacrificando vidas humanas. Afortunadamente, nos acompaña la lámpara de Hermes para iluminarnos el camino. Cubrámonos entonces con el manto de la prudencia y apoyemos nuestras manos en el bordón. Bebamos poco a poco el agua de la calabaza y calmemos nuestra sed de conocimiento. El alquimista, que ha amasado bajo la tenue luz de una lamparilla, noche a noche, los materiales de la gran obra, sabe que Santiago el Mayor, el hijo del trueno, es el jeroglífico de la materia inicial, llamada Mercurio, despreciada por la humanidad, que tiene el poder de matar a los infieles, fantasmas del deseo, al obstinado ego pluralizado. Montado en su caballo blanco, emblema de la magia sexual, con su espada flamígera y la concha como distintivo, Santiago, es decir, el santo I.A.O., nos ayuda en la eliminación de todos los infieles interiores. Más adelante en el camino, los peregrinos llegaban a Nájera y de allí a Santo Domingo de la Calzada, ciudad esta que debe su nombre al santo que levantó el puente y que dio origen a su población. Arquitecto e ingeniero, se dedicó hasta su muerte acaecida en 1109 a adoquinar el camino de la peregrinación en un tramo de 30 kilómetros en los alrededores de la calzada. A través de las llanas tierras de Burgos
y desde una gran distancia, el peregrino divisaba las enormes torres de la primera gran catedral gótica de la ruta. La erección de esta catedral se debe a la voluntad del obispo Mauricio. En 1218, Mauricio visita París y se encuentra trasladado a un mundo distinto, que, entre otras cosas, está levantando la Catedral Metropolitana de Notre Dame como culminación material del nuevo arte de sentir y de pensar. Desde el Parteluz, el obispo Mauricio recibe al visitante en su catedral. Y una vez más, nos encontramos con la marca de los constructores impresa en el magnífico rosetón occidental donde se encuentra la Puerta del Perdón y que tiene en Burgos la singularidad del hexágono representando la estrella de David, el sello de Salomón. El mismo tema se repite también en el tímpano. No deben buscarse resonancias musulmanas como se ha hecho para justificar el anagrama. Es más lógico pensar en los hijos de Salomón, los constructores argóticos que dejaron su marca en un lugar preferente, visible para todos, pero reconocible solamente por quien ya sabe. A la salida de Burgos, a la vista del camino, se encuentra el Hospital del Rey, que conserva restos muy completos de uno de los últimos hospitales construidos para los peregrinos. Cruzando la región de Castilla, los caminantes llegaban a Frómista, donde se encuentra la iglesia de San Martín, que constituye una joya del arte románico, donde resaltan sus más de 100 capiteles y 300 canecillos. Esta maravilla, construida a fines del siglo XI, es una enciclopedia del arte románico. Al mensaje seco y austero de los canecillos se contrapone en el interior del templo un canto profundo de alegría. Estos canecillos resumen la fase misteriosa de la muerte iniciática que conduce a la liberación final. El iniciado, mostrando sus rodillas, emblema de la maestría, está entre dos andráfagos, los devoradores del hombre viejo, para que renazca el hombre nuevo, el adepto. En el quitalluvias oeste, la conocida figura del burro arpista y de los dos personajes que se tapan los oídos. Entre todos estos símbolos, auténticas expresiones del pensamiento medieval, destaca la cruz paté de los templarios y también el crismón. Anagrama familiar al peregrino, lo encontramos en el interior del templo como sello de los constructores. Después de atravesar la ciudad de Sahagún, donde en la Edad Media la Orden de Cluny estableciera su sede central, los peregrinos llegaban a la ciudad de León, que evoca el esplendor de la España medieval. Algunos han pretendido ver en el nombre de León un derivado de la Legio Séptima Romana que estuvo allí emplazada. Sea como fuere, esta ciudad cumplió un importante papel a lo largo del camino. Una gran corriente telúrica serpentea la ciudad, besando sus iglesias y su magnífica catedral, cuya construcción se inició en 1199 y duró más de 300 años. Aquí la alquimia cobra vida como parte del camino de los constructores, el camino de las estrellas, al que los iniciados llamaban el camino de Santiago o camino de la gran obra. Fue en León, durante su peregrinaje simbólico a Santiago de Compostela, donde Nicolás Flamel, el creador de oro, recibió las instrucciones del maestro Canchés, su iniciador, pasando así del estado de estudiante al de adepto. A partir de entonces, unidos por una gran amistad, discípulo y maestro continúan el peregrinaje. Recordemos que Nicolás Flamel adopta la imagen del Mercurio y Canchés toma entonces la forma del azufre blanco, que permite, en términos alquímicos, la coagulación y sequedad de los cuerpos, esto es, la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Y he aquí
que nuestro adepto encuentra ese fuego misterioso y puro, pues el león designa la naturaleza ígnea del compuesto. Flamel asegura haber recibido la luz en León. Esta catedral es, en efecto, un himno a la luz, a la luminosidad, pues fue construida, a diferencia de las demás catedrales góticas, para las vidrieras, y no las vidrieras para la catedral, como es común. Allí el peregrino contemplaba estático la perfección de este templo, con sus casi 1800 metros cuadrados de vidrieras, y que señala una gran influencia de los maestros franceses de Chartres. Cercana a la gran catedral se alza la colegiata de San Isidoro de León. Construida en el siglo XI, ha atraído a miles de peregrinos que, cobijados por su arte románico puro, han admirado sus pinturas y su fachada, donde resaltan los signos zodiacales. Pero tal vez lo más destacable de este templo sean las marcas de los compañeros constructores. Además del crismón, como sello de la fraternidad constructora, digno de admirarse, en el caso de San Isidoro, los compañeros dejaban sus señales sobre las piedras de iglesias y catedrales. Sus signos son esos dibujos o letras profusamente tallados. Estas marcas no son gratuitas, sino que tienen una justificación y un mensaje que hoy en día se desconoce y que se extiende a lo largo de toda la ruta jacobea. Desde León a Ponferrada separaban al peregrino los pueblos de Astorga, Rabanal del Camino y El Acebo, entre otros, que aún hoy conservan intacto su sabor medieval. Volvemos a encontrarnos aquí, el auténtico Camino de Santiago, el Camino de las Estrellas. Ponferrada recibe su nombre de Pons Ferrata, así llamada desde que el obispo Osmundo de Astorga mandara reforzar con hierros el puente de peregrinos que cruzara el río Sil por aquellos parajes. Aquí se alza el gran castillo que fuera el último reducto de los templarios en España, el cual, conforme a las reglas esotéricas de los caballeros del temple, ostentaba sus símbolos característicos. La triple muralla, que alude a los tres colores de la gran obra alquímica, así como los tres colores del hábito del temple, el blanco de los caballeros, el negro de los sargentos y escuderos y el rojo de sus cruces. Imágenes de bafometos, la rosa de los iniciados en sus torres, muralla y entrada, así como la cruz Tau en las habitaciones principales. Y lo más evocador del misterio templario es que todo este castillo está construido según planos astronómicos, confirmación esta que se realiza a partir de sus 12 torres, que recuerdan los 12 signos zodiacales, los 12 trabajos de Hércules, los 12 meses del año. El sabio adepto Fulcanelli asegura que el Santo Grial estaba custodiado por 12 templarios. Estos 12 custodios recuerdan los 12 signos del zodíaco. Los templarios fueron, sin duda, los auténticos motores de la evolución espiritual de la Edad Media, y en ellos se vislumbra los antecedentes ocultos de una arquitectura mágica, el gótico. La última etapa comenzaba en Palas del Rey y pasaba por Mellid y Bardabelo en Galicia. El peregrino ya estaba ansioso por llegar y aceleraba su paso al saberse cerca de Santiago. La ruta terminaba súbitamente en un cerro, el Monchoy o Monte del Gozo, eminencia de poca altura desde el que la mirada, en medio del verdor de los bosques, abarcaba toda la ciudad de Santiago con sus torres y caseríos, y el buen peregrino gritaba, ¡Monjoy! Aquí confrontamos la peregrinación real con la alegoría alquímica y consultamos a Nicolás Flamel. Aunque es sabido hasta qué punto el adepto se muestra avaro en informar sobre su simbólica peregrinación, pues
De esta misma forma, dice, me puse en camino y tanto hice que llegué a Montjoy y luego a Santiago, donde con gran devoción cumplí mi voto. He aquí una descripción reducida a su más simple expresión. Ninguna indicación sobre el itinerario, ningún incidente, tan solo un término cabalístico, el de Montjoy. Para el iniciado en los misterios alquímicos, es este el inicio de la etapa bendita, largo tiempo esperada. Es el Monte Alegre, en cuya cima brilla el astro hermético sobre la tumba del apóstol. Es, en efecto, la llegada a Compostela. Recordemos que la tradición popular hace derivar a Compostela del Campus Stellae, que es el campo de la estrella, por lo que la ciudad debería llamarse Compostela. La analogía alquímica, sin embargo, nos enseña que Compostela viene del latín compos, tener, poseer, y stella, estrella. Compostela quiere decir el que posee la estrella. Es la estrella que guiará a los magos de Oriente al nacimiento del Salvador y que augura la feliz unión de la materia con el espíritu, cuando lo divino se humaniza y lo humano se diviniza. El júbilo de los peregrinos no podía ser mayor al contemplar extasiados, después de tantas fatigas y largas caminatas, el ya cercano templo del apóstol. Algunos de aquellos corrían hasta la cumbre y el primero que llegaba a ver Compostela era nombrado rey del grupo, suponiéndole honores y privilegios. Otros caían postrados de rodillas, sollozando y cantando el Te Deum. La mayoría, desde allí a Santiago, caminaba descalza y los que venían en cabalgadura, desmontados, lo hacían a pie. Es lógico suponer que los peregrinos bajaban presurosos el Monte del Gozo, sabiendo cercano el final de su camino. Primeramente, llegaban a la fuente de la Bacolla. Allí se lavaban, según dice Aymeric Picot, no solo la cara, sino por amor al apóstol, todo el cuerpo, limpiándose de toda suciedad, después de despojarse de sus vestidos. Santiago, con sus siete puertas, era la ciudad fortificada, en la cual su centro resplandeciente era el templo del apóstol. Henos aquí, frente a la gran catedral románica, la que, con los aditamentos y las reformas barrocas que la recubren casi por entero al exterior y en el altar mayor, forma el corazón de la ciudad. Rodeada de bellísimas plazas, la del Obradoiro, la de Platerías, la de Quintana y la de Azabachería, a las cuales se abren sus puertas principales con sus pórticos esculpidos, la catedral es una monumentalidad grandiosa y magnificente. La fachada sur o de Platerías es la única que queda de los tres grandes portales primitivos. Este portal se compone de dos puertas románicas, cada una de ellas provista de su correspondiente tímpano, donde resaltan, en un mundo abigarrado y sonante, apostolados, leones, profetas, cristos, adanes y evas, entre ángeles trompeteros, y donde cada figura es un símbolo completo. En el extremo derecho del tímpano izquierdo hay una extraña figura femenina semidesnuda y sentada en actitud hierática, sosteniendo una calavera en su regazo. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre su significado. Unos creen que se trata de María Magdalena, mientras que otros sostienen sin razón la idea de la mujer adúltera. Pero unos y otros se olvidan que la Magdalena penitente siempre ora ante el cráneo y que existe una leyenda templaria en la que se cuenta que una doncella, que no tuvo contacto con varón alguno, quedó gestada y que sus padres la mataron para ocultar su vergüenza y que después de muerta y enterrada parió una calavera parlante que predecía el futuro a los hombres. Esta figura, al contrario que las demás, tiene los ojos muertos, sin mirada. Es, sin duda,
la imagen de la muerte iniciática que sostiene un cráneo como a su hijo. Como complemento de este símbolo, recordemos que el Códice Calixtino admite un segundo nivel de lectura en el plano esotérico. Dicho códice hace una descripción detallada del camino que debe recorrer el peregrino en 13 etapas de 13 días. Pero sabemos que algunos de los tramos son imposibles de recorrerlos en una sola jornada, por lo que sin duda Aymeric Picot ha querido expresar la idea de la muerte en el número mágico, pues el 13 es la imagen de la inmortalidad, de la muerte que vivifica. Además, el autor de la guía del peregrino reúne un cúmulo de detalles al describir la Catedral del Apóstol, la referencia a cantidades y distancias, es decir, a números, es constante. El único que se separa de todo el conjunto es el rey David, quien parece contemplar el sol mientras templa su viola. Es esta una de las más célebres imágenes del templo y ella encierra un saber considerable. La viola es un instrumento de cuerda que se toca con la ayuda de un arco, y ambos, cuerda y arco, marcan una determinada línea. En efecto, midiendo el ángulo del arco en el punto de contacto con las cuerdas del instrumento, marca exactamente 36 grados. La imagen tiene las piernas cruzadas en los tobillos y las rodillas separadas, cuya postura forma un ángulo de 36 grados y a la vez una cruz en X, llamada de San Andrés. Esta cruz es el jeroglífico reducido a su más simple expresión de las radiaciones luminosas que emanan de la fuente ígnea y que se convierten en el sello y marca de la iluminación y, por extensión, de la revelación espiritual. Ahora bien, nada podría ser tomado en consideración a este respecto de no ser por los 36 grados del ángulo y cuya suma cabalística es 9, simbolizando a la novena esfera. Esta posición de las piernas del rey David señala la necesidad de retener la energía sexual para la fabricación de la piedra filosofal o piedra cúbica sobre la cual está sentado y que es un trono con patas de animales, como los tronos de los antiguos reyes iniciados, las que indican el trabajo con los animales psicológicos de cada uno, los egos. Sobre la columna central, volvemos a encontrarnos con un símbolo familiar a lo largo del camino, el crismón, que está custodiado por dos leones, que con su atenta mirada parecen guardar la entrada al santuario. Alquímicamente, el león representa el fuego, tanto vulgar como alquímico, y designa además el principio fijo o azufre de los filósofos. Ahora bien, el compos no es sino el mercurio filosofal al que se une el león, principio ígneo, que ha peregrinado a lo largo del camino medular para unirse a la estrella alquímica y realizar así el misterio de Compostela. Sobre el crismón, un personaje de pesadilla, de ojos saltones, de grandes orejas y cuernos. Hay que convenir en que para ser simbolizado con apariencias deformes y monstruosas, dragón, serpiente o diablo, este desdichado sujeto ha sido muy poco favorecido por la naturaleza. Su aspecto nada tiene de seductor. Negro, cubierto de láminas escamosas, a menudo revestido de puntos rojos o de envoltura amarilla, friable y deslucida, de olor fuerte y nauseabundo, que los filósofos definen de toxicum et venenum, manchan los dedos cuando se toca y parece reunir todo cuanto puede desagradar. Sin embargo, se trata de esa primitiva materia de los sabios, despreciada por los ignorantes, que es la única dispensadora del agua celeste. Es el leal servidor y disolvente universal, porque todo lo puede en ese pequeño mundo que es la gran obra. Parece seguro que tanto en la fachada sur
o de platerías, como en la Norte, donde se encuentra la plaza de Azabachería, trabajaron los mismos compañeros constructores bajo la dirección del famoso maestro Esteban y que sin duda pertenecían a la fraternidad de los hijos del maestro Jacques. En la cara este de la catedral se encuentra la famosa Puerta Santa. Este portal permanece cerrado por una pared que es derribada a golpe de martillo cada año santo compostelano, es decir, cuando el 25 de julio coincide en día domingo. Alrededor de la puerta fueron añadidas ordenadamente 24 figuras procedentes del antiguo coro románico de granito. En la parte superior hay una imagen del apóstol con sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. En la cara oeste de la catedral se encuentra la más famosa de sus plazas, la del Obradoiro o de los obreros de la catedral, pues allí se levantaban los talleres. En 1738, Casas y Novoa levanta la famosa fachada retablo flanqueándola con dos torres, la de las campanas y la de las carracas, de 70 metros de altura, basadas en las primitivas románicas. En la parte más alta del cuerpo central destaca un camarín en que aparece la figura del apóstol y dos reyes que humildemente lo ofrendan. Son los dos reyes y testigos del Apocalipsis que tienen el poder de abrir o cerrar el cielo y con los que hay que trabajar a fin de que el Mercurio, llamado Santiago, ascienda a la cima del templo. En la magnífica fachada se distinguen las imágenes de algunos santos, pero destacan dos personajes, una mujer que sostiene una torrecilla o atanor. ¿Es este el símbolo utilizado por los maestros del arte hermético para designar la fuerza y potencia creatriz del yoni o principio femenino? A su lado, un hombre completa el símbolo y sostiene una masa como la del Hércules mitológico, expresando la fuerza fálica o principio masculino. Los peregrinos ascendían de rodillas por las dobles escaleras de los siglos XVI y XVII, de 33 peldaños cada una, según las vértebras de la espina dorsal por donde debe elevarse el fuego sagrado, y veían cuatro magníficas estatuas que representan a ciertos arcanos del tarot. Las primeras son dos guerreros. El de la derecha sostiene un escudo, que es su defensa espiritual, y está a punto de desenvainar su espada. Esta figura representa al arcano 7, es el guerrero en que debe convertirse el iniciado desde el comienzo del trabajo. En el costado izquierdo, otro guerrero manifiesta una expresión de fatiga y dolor. Reconocemos en él al arcano 8, que habla del sufrimiento y de las duras pruebas del camino. En la parte superior derecha de la gran escalinata, un rey coronado y sentado en su trono hace una seña con su mano, indicando que a pesar de haber llegado a la iniciación venusta, de haber subido los 33 peldaños, el trabajo aún no ha terminado. Este arcano es el 17 de la Cábala e indica la espera y esperanzas necesarias para finalizar la gran obra. A su lado otro rey, coronado y en toda su gloria, tañe un arpa de 9 cuerdas y señala el regreso a la luz. Es, en efecto, el arcano 22, la verdad, el triunfo. Ahora bien, si sumamos estos cuatro arcanos, 7 más 8 más 17 más 22, obtenemos la cifra 54, que a su vez da 9, indicando que todo el trabajo está fundamentado en la novena esfera, en el sexo, con el peregrino o Mercurio que ha llegado a la gran catedral interior del alma. Y estas escaleras por las que tantos peregrinos han subido uno a uno sus 33 peldaños conducen a la obra maestra del templo, el pórtico de la gloria. Ahora bien, las puertas que conducen al interior del santuario son de cedro. El abrir las puertas de la catedral interior
equivale a despertar el fuego sagrado. Por ello, las puertas de estos santos lugares fueron hechas con madera de cedro, pues los devas elementales de los cedros son los guardianes de la puerta del fuego en la columna vertebral. En 1168, siendo arzobispo de Santiago, Pedro Gundesteins se encarga a un maestro constructor llamado Mateo que comience ciertos trabajos en la catedral. Mateo trabaja en el claustro y en el coro de piedra de 72 sitiales. Tan satisfecho quedaría el cabildo de los trabajos de Mateo que poco después se le encargaría la construcción del colosal pórtico de la gloria. Compostela vive entonces sus años dorados y los peregrinos de todo el occidente cristiano abandonan los caminos de Roma para dirigirse hacia el Finisterre. La ciudad de Santiago es un hervidero de gentes de diversas nacionalidades y en la catedral el flujo y reflujo de peregrinos es agobiante. Es en ese momento, cuando se considera insuficiente el primitivo portal de doble entrada y se piensa en uno más holgado y cómodo, que sea al mismo tiempo la maravilla que corone el fin del viaje. El primero de abril del año 1188 fueron asentados los dinteles del pórtico principal de la iglesia del bienaventurado Santiago por el maestro Mateo, que dirigió la obra desde los cimientos. Reza una inscripción colocada en el citado pórtico. La obra del maestro Mateo es de interpretación tan refinada que ha despertado diversas reacciones entre los analistas, desde el convencimiento de que se trata de una síntesis completa del simbolismo medieval hasta la suposición de que solo hay en el pórtico ortodoxia dogmática y una sobredosis abrumadora de estética cristiana. Un primer golpe de vista hace suponer que el maestro Mateo está vacío de toda comunicación iniciática. Sin embargo, su mundo es perfecto y en él la composición general, la charla suave de los profetas, sus actitudes, su ropaje e instrumentos musicales reúnen la calidez de un arte donde el símbolo del románico y el número del gótico no han dejado de despertar la admiración a los pocos a que está realmente destinado y el asombro en millones de almas que, llenas de fe, han peregrinado a lo largo de tantos siglos. El arco de la izquierda representa la promesa mesiánica a Adán y Eva. El de la derecha, el juicio final con los elegidos y condenados. Todo esto sostenido por estatuas columnas de profetas y apóstoles. La columna que sostiene el arco central tiene por base la imagen de un personaje con barba que abre las fauces de dos leones. La tradición ha pretendido ver en ella al patriarca Noé, pero el hecho concreto de que esté dominando a estos leones nos lleva a la conclusión de que se trata del Sansón bíblico, del Hércules mitológico, del héroe solar que desde el comienzo de su trabajo debe dominar a los leones del fuego a fin de lograr que la energía pueda ascender a lo largo de la columna vertebral, representada aquí por el árbol de Jesé, que brota de la espalda de nuestro personaje. Ahora bien, la palabra hebrea Ges significa el fuego, el sol, la divinidad. Ser de la rama de Jesé equivale, pues, a ser de la raza del sol, del fuego, como la materia ígnea de la alquimia, representada por los leones. En el pequeño capitel que corona la columnilla está la imagen de la Santísima Trinidad. El Padre sostiene al Hijo en su regazo y sobre su cabeza la paloma del Espíritu Santo que desciende de las nubes. Más arriba está la imagen sedente del apóstol, con nimbo, báculo y un pergamino en el que se lee: Misit me Dominus, el Señor me ha enviado, y que da la bienvenida a todos los peregrinos. El maestro Mateo verificó aquí una auténtica transición ideológica entre las preocupaciones simbólicas figurativas
que caracterizaron las construcciones del románico y las soluciones de simbología numérica que conformaron la estructura general del gótico. El mensaje oculto está en la disposición, cantidad y actitud de los personajes. La figura central del Salvador en el tímpano, sentado con los pies juntos y las rodillas y los brazos abiertos, mostrando las palmas de las manos llagadas, piernas y brazos, vuelven a darnos la medida de 36 grados. El vértice del ángulo de 36 grados coincide en el Salvador del pórtico con el centro geométrico del arco central. A partir de él se puede construir un círculo completo y la pentalfa, que fueron, junto a la cruz paté de los templarios, los módulos mágicos arquitectónicos de los templos ocultistas primitivos. Ahora bien, si trasladamos la cruz paté de 36 grados al pórtico, veremos cómo desde el punto de intersección se apunta ahora a dos figuras claves. A la derecha, Santiago, lo que significa que el apóstol está representado dos veces en el pórtico, y a la izquierda, el profeta Daniel, que es precisamente el profeta que sobrevivió en la prueba del Pozo de los Leones. Por su parte, el pentagrama contiene a las dos figuras principales del pórtico, Cristo en el tímpano y Santiago en el parteluz. Y ambas figuras están colocadas de tal modo en el esquema del pentagrama que el Salvador tiene su cabeza en el lugar exacto donde, según los módulos mágicos, debe ubicarse la cabeza humana, mientras que los órganos sexuales del apóstol se encuentran también exactamente en la intersección de las dos puntas inferiores de la estrella. Es decir, en el lugar justo donde en el Adán Kadmon de la Cábala hebrea se sitúa el Sefirot Yesod, fundación, representado en el alfabeto sagrado por la letra Tet, que es también el fundamento primario de la Tau Templaria. Existe entonces una identificación evidente entre los personajes que se unen en la iniciación alquimista, pues el mercurio, representado aquí por el apóstol Santiago, y el azufre, por el profeta Daniel, en su significación de los leones, se unen en la novena esfera, en la figura sedente del apóstol Santiago, el bendito patrón de la gran obra. Ahora bien, el número 9 es la base simbólica, la estructura numérica sobre la que se levanta el templo. El pórtico consta de 4 sectores y un total de 18 columnas. A la izquierda hay 8 profetas y una columna sin figura. A la derecha, 8 apóstoles y otra columna vacía. Recordemos que ni los profetas ni los apóstoles fueron 8. Aquí no tiene tanta importancia la realidad histórica como la naturaleza misma de los personajes y la cifra que se les ha querido dar. Los profetas anunciaron a un Mesías que tendría que llegar del tronco de Jesé. Los apóstoles, por su parte, tuvieron la misión de difundir las enseñanzas de ese Mesías al mundo. Hay una clara correlación entre los dos grupos, la relación temporal que liga un pasado profético y un futuro profetizado. Entre el pasado y el futuro, en la dimensión del tiempo, existe el presente, siempre eterno, constante. Es el mismo Santiago que ocupa su puesto en cada una de las dos columnas para completar así el número 9 en cada grupo. Es el Jax, sabio y maestro, que preside el parteluz sentado en lo alto del tronco de Jesé, que declara la genealogía del Salvador. Existe además otro grupo de 9 figuras que muestran los atributos del martirio o instrumentos de la pasión de Cristo: columna, cruz, corona de espinas, llagas, lanza, sentencia, látigo,
esponja y caña. Finalmente, sobre el coro de ángeles, están los 24 ancianos del Apocalipsis que forman el arco central. 15 de estos ancianos sostienen instrumentos musicales maravillosamente tallados. No es raro encontrar en la iconografía y textos medievales la alquimia calificada de arte de música. Esta denominación motiva las esfinges de los ancianos apocalípticos. El griego musikos procede de musa, palabra derivada de mitos, fábula, apólogo, alegoría, que significa también el espíritu, el sentido oculto de una narración. Los 9 restantes portan matraces alquímicos de tripa hinchada, como la calabaza de los peregrinos, y curiosamente sus posiciones en el conjunto están perfectamente definidas y siguen una necesidad numerológica previamente establecida. Los 24 ancianos están situados a lo largo de una semicircunferencia que mide, lógicamente, 180 grados, cuya descomposición numérica da 9. Por otra parte, además, la posición que ocupan los 9 ancianos en el conjunto de los 24, de izquierda a derecha, sus puestos son el 3, el 4, el 8, el 15, el 16, el 17, el 18, el 21 y el 24. De la suma de estas posiciones obtenemos la cifra 126, cuya síntesis es 9. Si se cuenta las posiciones de derecha a izquierda, los ancianos con matraces ocupan los puestos 1, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21 y 22. Obtenemos la cifra 99 y volvemos a encontrar la síntesis numérica 9, que se repite sin cesar en toda la estructura del templo. La basílica consta de 9 grandes naves, 3 en el cuerpo principal y otras 3 en cada brazo del crucero. Las naves están separadas por 63 columnas, 29 en la mayor, 26 en las del crucero y 8 columnas en semicírculo en el ábside, en las que volvemos a encontrarnos la marca de los constructores. Según relata el Códice Calixtino, la catedral estaba proyectada con 9 torres y, curiosamente, existe una vidriera en la Catedral de León donde aparece la Catedral del Apóstol con sus 9 torres. La catedral tuvo 63 vidrieras. 9 eran también las capillas del ábside, la central del Salvador, más 4 a cada lado. Y finalmente, el coro estaba compuesto por 72 sitiales reservados para los 72 canónigos, más uno central para el obispo. Estamos, pues, bajo el signo y la proporción del número 9, y por tanto, también bajo su significado oculto. De las 22 láminas del tarot, el 9 corresponde al eremita, llamado también peregrino. Es el anciano que atraviesa el desierto de la iniciación y la imagen del agua de los sabios, llamada Mercurio. Recordemos que en el orden de los sefirotes de la Cábala, el 9 corresponde a Yesod, llamado también fundamento, y que tiene su básica representación los órganos creadores. Este fundamento es la piedra viva que desecharon los edificadores de todas las iglesias fracasadas y que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es lógico por tal motivo suponer que la catedral, vínculo entre el hombre y su creador, esté hecha a imagen del hombre mismo sobre las divinas proporciones del número 9. En alquimia, la novena esfera es el término con que se designa el trabajo en el laboratorio orgánico, donde las fuerzas y los principios se hermanan, se unen a través de un curioso artificio tántrico que constituye ese secretum secretorum de la gran obra.
Decían los antiguos maestros del arte, quema tus libros y blanquea el latón. Este latón es el estiércol que los alquimistas han expresado bajo varios nombres, como Saturno y Venus. Existe una íntima relación entre Venus y Saturno, pues el primero es el lucero de la vida y de la mañana, y el segundo es el planeta de la muerte. Así, igualmente, vida y muerte se conjugan armónicamente en el gran portal, pues las bases de las columnas revelan su misterio y nos muestran al adepto, el mismo que abre la boca a los leones en el parteluz, conviviendo entre los monstruos del ego en el trabajo de blanqueo o purificación interior que debe emprenderse desde el comienzo de la obra y que transformará al simple alquimista en sabio y al filósofo en adepto probado. El maestro Mateo levanta el pórtico sintiendo, sin duda, un gran entusiasmo para coronar la monumental obra en la que empleó 20 años. Mateo escapa a los cánones tradicionales del anonimato y se esculpe a sí mismo, y muy por el contrario, no en una actitud ególatra como cabe suponer, sino para expresar en la eterna dureza de la piedra su admiración y profunda devoción por el bendito patrón de los alquimistas, el apóstol Santiago. En efecto, en el parteluz del arco central y de espaldas al pórtico, mirando hacia el interior de la catedral, una figura arrodillada se golpea el pecho. La leyenda popular siempre ha asegurado que representa al maestro Mateo, pues en el cartelón que él mismo exhibe se leía Architectus. El reconocimiento universal de la sabiduría de Mateo es aún, hoy en día, conservada popularmente en el hecho curioso de hacer que los niños golpeen suavemente su cabeza contra la del maestro constructor a fin de que éste les comunique su ciencia, por lo que se le conoce como o santo dos croques, es decir, el santo de los coscorrones. Y el peregrino, cuyo corazón se inflamaba al descubrir con asombro la maravilla del templo, se acercaba tímidamente a la tumba del apóstol para cumplir con el último rito de la peregrinación. En el altar mayor, el tabernáculo sostiene una efigie del santo con gran número de piedras preciosas en su esclavina de oro y plata. Detrás hay un pequeño camarín por el que aún hoy pasan los devotos para besar el manto de la imagen. En la cripta y en una artística urna de plata adornada con 18 estatuillas, se conservan, según se cree, los restos del apóstol. Toda esta composición está coronada en los ángulos del baldaquino, en el altar mayor, por las cuatro virtudes cardinales: la fuerza, la templanza, la justicia y la prudencia. Para el devoto, la peregrinación del viaje a Compostela significaba el realizar una creación distinta en su interior, la creación de un hombre nuevo al que todos respetarán. Cargado de anécdotas y sobrado en sufrimientos, divulgará sus experiencias y alentará con fervor a los hombres a realizar la peregrinación. Será como un libro abierto que todos querrán leer. Mas los alquimistas, en el silencio de la iniciación, al igual que Santiago, llevan consigo el libro cerrado, emblema de la materia inicial. Ese libro, aunque sea muy corriente, aunque todo el mundo puede adquirirlo con facilidad, no puede, sin embargo, ser abierto, es decir, comprenderlo sin revelación previa. Solo Dios, por intercesión del Señor Santiago, el santo I.A.O., concede a quienes juzga dignos el rayo de luz indispensable. Este es el libro del Apocalipsis, de páginas cerradas, con 7 sellos. El libro iniciático que nos presentan los personajes encargados de exponer las verdades de la ciencia. Santiago,
discípulo del Salvador, no lo abandona. Con la calabaza, el bordón bendito y la concha, posee los atributos necesarios para la enseñanza escondida de la gran obra y que ha sido expuesta para los pocos con el sello inconfundible del esoterismo. La finalidad del mensaje contenido en los muros graves y esbeltos de estos mutus libers de piedra, que son las catedrales, no es enseñar a todos los hombres, sino transmitir ciertas ideas y principios muy definidos a unos pocos a través del espacio del tiempo. La ciencia moderna conquista el espacio dentro de los límites de la superficie de la Tierra. La ciencia esotérica ha conquistado el tiempo y conoce los métodos para transmitir sus ideas intactas y establecer comunicaciones entre los hombres a lo largo de cientos y miles de años, apoyados en el mutismo del símbolo y conservar así su secreto. Y ese secreto, verbum dimissum, que los filósofos nunca han revelado, a excepción del sabio Samael Aun Beor, para bien de toda la humanidad, ha sido expuesto bajo la enigmática expresión de El Camino de Santiago. Por eso, se le llama aún la Vía Láctea. Los mitólogos griegos nos dicen que los dioses tomaban esta vía para dirigirse al palacio de Zeus, padre de los dioses, y que los héroes la seguían igualmente para entrar al Olimpo. El Camino de Santiago es la ruta estrellada, accesible a los elegidos, a los mortales valerosos, sabios y perseverantes. Todos los alquimistas están obligados a emprender este peregrinaje simbólico, y quien desee obtener provecho de él, no puede, ni por un solo instante, abandonar el laboratorio. Le es preciso vigilar sin tregua el recipiente, la materia y el fuego. Debe, día y noche, permanecer alerta. Compostela, ciudad emblemática, no está en absoluto situada en tierra española, sino en la tierra misma del sujeto filosófico. Camino rudo, penoso, lleno de imprevistos y de peligros. Es la senda del filo de la navaja. Ruta larga y fatigosa, por la cual el potencial se actualiza y lo oculto se manifiesta. Y esta preparación delicada de la materia prima o mercurio común es lo que los sabios han velado tras la alegoría de la peregrinación a Compostela. Por la noche, cuando la tierra esté en la oscuridad, los peregrinos levantarán sus ojos buscando la Vía Láctea, el camino que, según la leyenda, Santiago Apóstol en sueños había mostrado a Carlomagno para que, siguiéndola, fuese a liberar su sepulcro caído en poder de los sarracenos. La vía parabólica del viaje simbólico de los astrólogos y los alquimistas era la que los peregrinos tomaban como guía de su ruta al aparecer la luz del día. Camino de salud y de los dioses para los antiguos, que en ella veían la gota de leche arrancada del pecho de Juno por Hércules y la estela en llamas dejada por Faetón en su desordenada carrera a través del cielo en el carro del sol. La Vía Láctea era también el camino de la inmortalidad para los incas y los celtas. Para el hombre medieval, esta ruta de estrellas, que es desde Frigia, pasando por la isla de Francia y Aquitania, llevaba al gran perdón de Compostela, era un faro de salvación y esperanza en la felicidad eterna. En la catedral de Compostela, el crepúsculo avanza poco a poco. Las poderosas torres se cubren de sombras y la humanidad pétrea que se desprende del templo comienza a ocultarse, mientras el canto de los sacerdotes y el tañido de las campanas llaman sin cesar al nuevo peregrino, que tal vez mañana llegará.